Estamos en la línea con el doctor Fernando Bogás, abogado del expresidente Martín Vizcarra, para conversar sobre la apertura de investigación preliminar ya contra el expresidente también por el caso Swing. La resaltamos porque se tenía dispuesta hasta para julio próximo, ¿no? Y ya va a arrancar desde ahora porque ya no es presidente de la República. Señor Bogás, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Atenta a sus preguntas, por favor. De acuerdo. ¿Se ha hecho una nueva notificación? ¿Hay diligencias programadas, doctor Bogás? Sí, claro. Principalmente, la principal diligencia vendría a ser la declaración de nuestro expresidente Martín Vizcarra. Entonces, nos han pedido señalar, digamos, los medios tecnológicos para que se lleve a cabo él, la diligencia o... de lo contrario, el presencial, ¿no? En verdad, acá en este caso se están tratando de dos investigaciones que, digamos, tratan de obtener información con respecto al mismo objeto de trabajo. Esto es, los fiscales provinciales están verificando los temas para los que no necesitaban antejuicio. Esto es, el señor Richard Wynn, la señorita Karen, Miriam Medina, Miriam etcétera. Miriam Morales. Y en el otro ámbito, en el ámbito de la Fiscalía de la Nación, se le estaría convocando a nuestro expresidente para que dé sus declaraciones con respecto a los mismos hechos. De tal manera que la Fiscalía, digamos, en ambos lados va a obtener información y en su momento va a ser recíproco para ambas instancias para cotejar y verificar y esclarecer los hechos, ¿no? De acuerdo. Una consulta muy rápido antes de darle pase a Cristian, que también está con nosotros. En esta indagación... Se incluyen los audios que fueron grabados en Palacio de Gobierno. ¿Estos ya pasaron por peritaje también, por favor? Bueno, definitivamente, ¿no? Toda la información caudal, sea documentos, audios, videos, fotografías, declaraciones, que estén en la carpeta de la Fiscalía Provincial, va a ser parte también cual investigación espejo de la Fiscalía de la Nación. De tal manera que ahí la comunicación va a ser muy fluida para tener enriquecida la investigación y se esclarezcan de mejor manera los hechos, ¿no? ¿Superaron el peritaje? ¿Le consultaba? En relación al peritaje no tengo conocimiento aún. Nosotros hemos pedido copia certificada de la carpeta fiscal para verificar, recién nos han noticiado, ¿correcto?, que exitosa. Luego de la vacancia se inician las investigaciones ya de manera formal. Hemos pedido copia de la investigación para saber hasta qué punto han avanzado y lo que sea propio de la defensa, solicitaremos las pericias del caso y lo que se tenga que deslindar en ese caso, ¿no? De acuerdo, Cristian. Correcto. Doctor, ¿cómo es la... ¿Van a insistir con este tema de acudir a ambas fiscalías? Ya hablo en el caso del hospital de Moquegua y de el proyecto Pasto Grande. O finalmente, digamos, ya hay un resultado, están a la espera de lo que Pablo Sánchez indique. ¿Cómo es esa situación en particular? Y de alguna manera tienen, no voy a decir una preferencia, pero desde un punto de vista penal, procesal, si es que creen que uno debería ser el llamado hasta hacerse la investigación, quizá teniendo criterios como lo avanzado, etcétera. A ver, tres formas de aproximarse a esa pregunta, y muy clara. La primero es lo que dice la norma y la ley. La ley lo que describe es que hay especialidades en la investigación con respecto a estos temas. Y en su momento, quien es el especializado para estas materias son las fiscalías anticorrupción del doctor Chir. Eso de manera liminar, digamos, para dejar claro esta situación normativamente. O sea, la competencia de una fiscalía no es porque yo tengo conocimiento de un hecho, no es porque yo tengo más adelantado una investigación o porque yo tengo los colaboradores en mi carpeta. Si un fiscal tiene información del cual no es competente, lo correcto es que lo traslade a la fiscalía competente y él continúe con sus investigaciones. Eso es como regla general, ¿correcto? Primer punto. Segundo punto, es verdad que se generó un tema de competencia y es verdad hasta donde tenemos conocimiento que el fiscal Pablo tiene que pronunciar. Pero lo que también tenemos conocimiento es que el doctor Chirre está investigando algunas materias que podrían ser, digamos,
en lo que se asemeje en lo del doctor Juárez Atoche es que es el caso relacionado a Lomas de Hilo y el caso relacionado al Hospital de Moquegua. Pero hasta ahí la relación, porque aparentemente lo que está investigando el doctor Juárez Atoche es si ha habido corrupción o no en la Buena Pro, en la Buena Pro. Y lo que estaría investigando el doctor Chirre es con respecto a la ejecución del pago de adelantos ya en la etapa de ejecución y, por otro lado, también en relación a la supervisión de la obra en la ejecución del contrato. De tal manera que son diferentes momentos dentro de una, dentro de cualquier licitación, esto es, la misma licitación, la Buena Pro, adendas o adelantos, supervisor, etcétera. De tal manera que si la división es ella, aparentemente no habría, digamos, el mismo tema probandum se estaría analizando, sino que son diferentes momentos o diferentes contratos, diferentes, digamos, partes dentro de esta licitación ya en etapa de ejecución, lo que nos podría brindar un esclarecimiento mejor para que decida el doctor Pablo Sánchez Velarde si se queda uno de los dos o se quedan los dos investigando porque están investigando diferentes cosas. O sea, eso ya nos han noticiado, nosotros también okay. En el estudio lo estamos revisando para tener claridad en ese punto. Sí. Ok, punto. Ahí me refiero, me quedé en dos. ¿Cómo, perdón? No, digo, ¿aló? Me refirió, usted me dijo inicialmente que eran tres puntos. Digamos, el primer punto que obviamente a que correspondía era Elmer Chirre, este otro punto en el cual obviamente por ser casos distintos podrían incluso quedarse dos fiscales investigando cosas distintas. Correcto, totalmente de acuerdo. Eso es lo que acabo de decir. Correcto. Ok, entonces, a ver, otra pregunta al presidente de la República, si no me equivoco, en la segunda visita a el Congreso en esta última vacancia, ¿es correcto, doctor? A ver, perdón, no le entiendo la pregunta. ¿Me puede repetir, por favor? No, la pregunta es si usted acompañó al presidente para defenderse de la segunda vacancia en el Congreso de la República el lunes pasado. Sí, claro, correcto. Nosotros hemos asistido para acompañarlo a su autodefensa. Ok. Desde ese punto de vista, que también asesoró en ese proceso de vacancia, mi pregunta ahora sí es directa. ¿Es parte de la estrategia legal, o en todo caso, la estrategia legal está a la espera de la posibilidad manifestada por el presidente Vizcarra de poder ser repuesto en el cargo de presidente de la República? No, de ninguna manera. No existe estrategia legal que incluya un escenario de esperar una resolución del TC para volver a ser restituido en el cargo. No existe, porque hay que recordar que en principio... ¿Quisiera el presidente, el señor Vizcarra, volver al cargo de presidente de la República, que lo manifestó claramente en su presentación ante los medios el día domingo? Sí, mire, hay que separar las cosas. Una cosa es la estrategia legal de los casos penales y otra cosa es la estrategia, digámoslo así, política constitucional. O sea, si constitucionalmente... ¡Exitosa! Si constitucionalmente se declara que esta metodología de las vacancias express es un tema constitucional, abre un escenario. Y si es inconstitucional, abre otro escenario. Pero ese es un tema de carácter estrictamente político constitucional, que no tiene en principio, no debe en principio influenciar en la estrategia legal penal. En el tema penal las cosas están claras. Nosotros nos hemos apersonado a todas las investigaciones, hemos nosotros realizado una serie de actuaciones para que se produzcan pruebas dentro de las investigaciones, hemos solicitado que nos llamen a declarar. Hemos solicitado el levantamiento del secreto bancario, financiero, tributario. Hemos entregado los pasaportes, etcétera. Uh-huh. Actualmente hemos pedido contrainterrogar sí. A los colaboradores eficaces y que se realicen pericias al patrimonio del señor presidente, del expresidente, económicos, financieros también. De tal manera que, independientemente de las cosas, cómo se lleven a los niveles constitucionales y políticos, el tema de la defensa penal
y cómo enfrentar estas investigaciones es absolutamente clara, de colaboración, apoyo, esclarecimiento, correcto, a todos los niveles de la fiscalía, de tal manera que creo yo que ambas sí, pero en términos realistas también, doctor, usted imagino lo ha conversado con su patrocinado, si él, como lo ha expresado, desea que el TC, si es que falla de esa manera, lo ha dicho, él siente que debe volver a ser presidente, pues su estrategia va a variar. No digo que sea parte de la estrategia, pero obviamente tiene ese plan B si es que el TC, como lo ha planteado el señor Vizcarra, lo repone en el cargo. En verdad, le confieso, yo no he hablado con respecto a esos temas con nuestro expresidente. No lo he conversado con respecto a nuestro presidente. Ok, y es una última pregunta para darle paso a Fátima nuevamente. Lo que usted ha dicho es cierto, obviamente se han activado una serie de colaboración suya y de su patrocinado, pero lo cierto es que, doctor, estas se han activado una vez que fue vacado y que ya no tenía obviamente ese manto, ese escudo para investigaciones como la de Lomas de Hilo. Yo dije erróneamente Pasto Grande. Entonces, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿se pudo haber hecho algunas diligencias como acercarse finalmente a la invitación que le dio Germán Juárez Atoche cuando todavía era presidente? ¿Por qué no se hizo en ese momento y ahora sí? La situación de que hayan dos fiscales no ha cambiado, doctor Ugas, pero ahora la actitud es voy a las dos, cuanto antes fue, no voy a ninguna hasta que se defina. Bueno, es que no son incompatibles. Si tenemos un poco de orden y de paciencia en entender las cosas, no son absolutamente incompatibles y hay que tener memoria de contexto. Le explico, por favor. En principio, una cosa es que una persona sea investigada siendo presidente de la República y otra cosa es que una persona sea investigada cuando ya no tiene tal investidura. No lo decimos nosotros, lo dice la Constitución, ¿correcto? Ese es un punto uno. Punto dos, como segunda medida, déjeme decirle que en el momento que el señor Juárez Atoche citó al expresidente de la República, en ese momento también se tomó conocimiento que la Fiscalía del doctor Chirre también había iniciado investigación. De tal manera que ese momento era un momento oportuno, natural, pacífico, de solicitar y de verificar que por favor las fiscalías se pongan de acuerdo para verificar cuál va a ser la fiscalía que definitivamente iba a ver este caso. De tal manera que era oportuno en ese momento, digamos, pedir inicialmente quién es el que es el competente. Porque todo ciudadano, no solo el presidente de la República, tiene que saber de que existe una prohibición constitucional. Nadie puede ser investigado doblemente por los mismos hechos. De acuerdo. Y en tercera medida, el por qué nosotros nos hemos apersonado a todas las investigaciones, a pesar de aún existir pendiente el pronunciamiento del doctor Pablo Sánchez Velarde, porque si no nos apersonamos a las investigaciones, no podemos tener conocimiento de las capertas fiscales, no podemos tener conocimiento del contenido, porque solamente pueden tener conocimiento los que se apersonan a la investigación. De tal manera que una vez apersonado, es correcto, pedido es correcto, doctor, todos es correcto. Esos documentos y recién, correcto, con para la, poder con ver la el expediente. Caso, podemos tomar Fátima, decisiones. Sí, de acuerdo, doctor, ¿no? Ugas. Claro, lo que pasa es que también recordamos que el presidente dijo, sin importar quién le abre investigación, él iba a acudir de inmediato y la carta para aclararse le envió un día antes, ¿no?, a la fiscalía. Pero vamos, por favor, muy rapidito al caso Swim, porque ya se nos acaba el tiempo. Sigue sosteniendo su patrocinado. Perdóname, por favor, Ugas, le pido su comprensión. Se nos acaba el tiempo y quisiéramos saber si su patrocinado continúa sosteniendo que los audios lo que reflejaban era una coordinación con sus colaboradoras, con las personas con las que trabajaba, porque recordamos muy claramente que allí ambas señalan asumir reuniones que eran de él con el señor Ricardo Cisneros. Ya, pero antes de contestar esa última pregunta, déjeme decirle que desde el día uno el trabajo de la defensa, correcto, ha sido un trabajo de absoluta transparencia. Hemos solicitado que se hagan inspecciones al hogar y que se recoja la evidencia del caso. Hemos entregado la papelería que nos han solicitado hasta ese momento. De tal manera que yo creo que el mensaje adecuado debe ser, correcto, sometimiento a la justicia, cero entorpecimiento, cero peligro procesal
Y eso era lo que merecía en ese momento. Es más, nosotros mismos fuimos los que solicitamos el impedimento de salir del país y le dijimos al fiscal Jorge Atoche, le dijimos, si usted solicita algún impedimento, nosotros nos allanamos a ese pedido, cosa que al final fue así. De tal manera que quisiera dejar eso en claro. En segundo lugar, con respecto a los temas de los audios, de las conversaciones que haya tenido el presidente, bueno, yo creo que es de conocimiento público, ¿no? El expresidente de la República ha reconocido, digamos, se entiende que ha reconocido que ha habido conversaciones, que ha reconocido, ¿cierto?, el contenido de las mismas. Yo creo que hay todavía pendiente un esclarecimiento de los contextos, del detalle, y de verificar si qué cosas son penalmente relevantes y qué cosas no son penalmente relevantes. De acuerdo, pero entonces, ¿era una obstrucción llevar información diferente a la real, señalar que otras dos personas iban a asumir y él estaba de acuerdo con que asuman las visitas que eran con él? ¿Usted quiere preguntarme a mí si yo considero que mi patrocinado ha obstruido la justicia? Yo le si digo eso que no. Califica, perdóneme, si eso califica. A ver, en principio déjeme decirle lo siguiente. Toda la información que se tenía en Palacio, correcto, él no necesariamente la manejaba. Hay información que la manejan diferentes entes en Palacio. Uno cuando habla de Palacio, uno piensa que solamente trabaja una sola persona. El presidente de la República contesta el teléfono, hace ingresar a las personas. Ya, doctor Ugaz, lo siento mucho, se nos ha acabado el tiempo. Le agradezco por su tiempo.